Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mi Harco Dragon temporada 2. Les voy a explicar qué sucedió. Primero estuve poniendo Marvel. Mucho, mucho Marvel. Hola, señora. En el capítulo de hoy vamos a avanzar con varias cositas. No tenemos el otro sistema de grabación porque lastimosamente el otro sistema de grabación petó. No sé qué le pasó. Voy a buscar para arreglarlo en los siguientes días, pero... quiero que sepan que si no se puede arreglar, vamos a tener la cámara así. Igual no hay ningún problema porque esto me ayuda para los directos, para un montón de cosas. Me es más efectivo este sistema de grabación. Y además me es más entretenido a mí. Hay otras formas de interacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta de aquí va a ser la sala de cofres. Voy a poder poner estos barriles o shulker box, que ahora hay shulker packs en el Minecraft, así que está bastante bien. Y estaba pensando poner esto aquí. No se ve tan mal. Y esto va a estar lleno de cofres en un futuro, así que viene bastante bien. Las mesas de crafteo... creo que se podía hacer algo con ellas, así que voy a dejar dos aquí y después voy a ver qué se podía hacer. Cambié el cuadro del costado, puse este, me parece más bonito. Voy a dejar bloques aquí que no necesite en el cofre de bloques, que va a ser este, por cierto. Tengo hasta bloques de redstone y los carboncillos los voy a poner, ir poniendo aquí y aquí. Creo que hay mejores a tope. Madre mía, qué a tope. Tengo tres saplings de árboles de árboles más, bueno, los árboles del Thorncraft, que voy a aprovechar y voy a ir a plantar abajo. El tema es que me estoy cagando mismo. Y quiero empezar a hacer ese suelo. Para hacer el suelo que tengo que hacer, lo que necesito básicamente es... lo diré, cuarzo negro. Y para conseguir el cuarzo negro, lo que tengo que conseguir es cuarzo. Y el cuarzo se consigue en el Nether. Así que, por lo pronto, quiero hoy hacer 6 cosas. Y no sé si me va a dar tiempo. Qué bien. Y de eso, ¿ustedes no se mueren con eso? Yo ya me hubiese muerto, señoritas. No sé qué están esperando para morirse. Vale. Y quiero ver si quedó la cosa esta aquí. No. Vamos a poner antorchas. Hablando de antorchas, tenía la varita. Y ya no la tengo más. Así que nadie pondrá antorchas el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Vale. He aprendido que para que crezcan estos árboles hay que poner 4. Porque como habrán, verán ahí abajo, ya he estado haciendo experimentos. Y para que crezca este de aquí, simplemente tengo que hacer... paca, paca, paca. Y esperar, y va a crecer un árbol ahí todo potente. Y me han cagado la subida los creepers. Muchos se dirán, programados, tienes un pico de diamante y no está en todas sus condiciones. Y yo les voy a decir, sí, de verdad que sí. Pero algo me voy a ingeniar. ¿Por qué? Porque no tengo la equipación. Bueno, sí, tengo equipación para irme al Nether. Lo que no sé si voy a conseguir la obsidiana. Bueno, preguntas. El tema es que quiero ver de que se haga de noche. Se vaya haciendo de noche. Por cierto, voy a poner las nubes. Y espero que las nubes no se me superpongan a lo que estoy haciendo. Por cierto, he metido el Betunlands. Jefe. Un jefe manda cojones el jefe. Madre mía. Me ha partido lo que viene siendo la... Este es el problema también. Que si en el Nether aparece una chica monstruo. De las que aparecen en el Nether, que ya de un par de hostias te mata. Creo que de una hostia me vengo muriendo yo bastante épicamente. Ah, y cierto, creo que tengo esto, que lo pongo por aquí. Hago así. Y no sé si tengo para terminar esto. Lo cual estaría bastante bien. Terminar. No, necesito un stack más o menos. Para ir terminando esta cosa, así que este stack saldrá de los árboles magníficos de la parte de abajo, así que de a poquito. Hay una cosa que quiero ver, que por cierto, hay nubes en el cielo, pero son creo que del pack de texturas y no aplican, por cierto, no sé por qué se me baja el renderizado. A ver, ¿tengo ahora un renderizado de más 19? No, tal vez es demasiado. Vamos a dejarlo en 16. Pero, máximo 35 FPS, se voy a poner en 45, así
Y quiero ver lo de las nubes. Niebla, cielo, sí. Cielo estrellado, lluvia, nieve, no. Distancia de la niebla, no. Textura de la barra inferior. ¿Qué es esto de distancia de la niebla? 0.6, 0.8. Ah, vale. Esto era lo que tenía que cambiar. Pero yo estoy buscando lo de las nubes. Animaciones. No, no me acuerdo dónde estaba lo de las nubes. Pero bueno, el tema, chicos. Vamos a hacer lo que les dije. Ahora el Minecraft está mucho más bonito. Se ve bien el pueblo de abajo y todo. Vale, y ahí hay un error de texturas. Quiero ver dónde está el sol, avanza hacia abajo, así que está bien. Vamos a hacer lo de los libros. Quiero hoy empezar a hacer las guías de los mods. Quiero hacer primero la guía del Botania, si es que se sigue haciendo de la misma forma. Si no se hace de la misma forma, paila, apaga y vámonos. Esto es la Dungeonpedia, que viene bastante bien. Y ahí tenemos la estrella del Wither que me timaron. Ahí, presiénsenla. Qué perfecto que fue ese día, qué perfecto y qué morboso. Vamos a bajar por aquí. Por cierto, ya decidí cómo voy a hacer la infraestructura de la casa. Tenemos esta como guía. Bueno, todo lo que sean guías y pergaminos lo voy a dejar desde ya dentro de un cofre, que creo que va a ser este de aquí. ¿Por qué? Porque son cosas bastante importantes de los mods y no quiero que se vayan perdiendo. También tengo comida en el inventario. Yo qué sé cuál. O sea, pues. ¡Ah! Comida en los hornos. Para antes de irnos. Que por cierto, tengo que ir a buscar la obsidiana. Vale, el libro. Necesito un sapling que va a ser este. Metemos esto aquí. Y sale. La guía del botánico. La guía del botánico. Que la tenemos aquí. Han agregado un montón de cosas. Índice de. Lexicón. Qué interesante. Había una sección que había un perrito que se iba corriendo, que no me acuerdo dónde era. ¿Qué es esto? Extra botany. Ah, vale. Diversos. Ya aquí tengo tinta fantasmal. Vale, esto lo vamos a ir haciendo de a poco. Tenemos la guía del botania y tengo que hacerme la guía del Thawncraft. El problema con la guía del Thawncraft es que ha cambiado la forma de conseguirla. La forma de conseguirla. Y ahora supuestamente tienes que agarrar un cristal, irte a dormir con el cristal. Te sale un manual y a partir de ahí. Va, no sé si puedo hacer el crafteo desde ya. A ver. Salis. Esto es Salis Mundus. Y la Salis Mundus ahora. Tú créate Salis Mundis. Take 3 bits. Crystal of different and combine them with redstone dust by crafting them with a flint and a bowl. Necesito flint, bowl y tres. Vale, ya entendí. Básicamente necesito tres. Un, dos, tres. No, di ¿eran distintos? Por si las moscas voy a agarrar uno de distinto tipo. Flint and Bowl. Bowl viene siendo una vasija, ¿no? De esas del Minecraft. Necesito uno distinto. Tengo tres de aire. Tal vez pueda conseguir uno de tierra que creo que he agarrado en alguna pared de algún lado. Creo que ahí abajo hay. A ver. No te mueras, please. Gracias. A ver, creo que aquí abajo habían cristales por algún lado. Voy a buscarlos y encontrarlos, supuestamente. Y necesito un bowl, que el bowl se hace con madera y flint. Y ahí surge el problema. ¿Tendré yo flint? Porque si no, tengo que ponerme a romper grava. Y qué pereza. Vale, aquí nada, nada. Yo recuerdo que había una pared que tenía cristales pegados a ella. Si no me falla la memoria, igual hay cristales, pero son de viento los cristales que hay allá arriba. Creo que eran verdes los cristales de la pared de esta, pero la que yo les digo, pero no los veo ahora.
Y hay en las piedras de allá solo hay cristales de viento, así que puede ser un problema bastante grondo. Voy a ver si aquí había un agujero, si me puedo meter por el agujero y encontrarlo dentro del agujero, obviamente. No puedo saltar. Claro, está de encontrar el agujero. Vale, esto es del Raycraft. Nada, nada, no lo toco. A ver. ¿Dónde minga estoy? Allí está mi casa, por lo tanto el agujero tiene que estar por aquí. Perfecta. Aquí no hay cristales. Ah, igual, ya estoy abajo. Ah, aquí. Vale, tenemos cristales. J. Así. Aquí. Y ahora, comemos porque me estoy muriendo. Comemos porque me estoy mortondo. Mortondo, very mortondo. Nada, y a comer de a poco. Esto y esto. Da saltitos esta comida, ¿sabes? Y ahora esto. Creo que con dos ya. Bueno, tres cosas más. Ya estaré bien. Vale, creo que si tengo los cristales. Madre mía. Si tengo los cristales y duermo, me va a aparecer un mensaje. Y si no aparece el mensaje es porque la caí. La cagué. Vale. Wow. Lo que necesito ahora es pedernal. Y pedernal, señoras y señores, niños y niñas de todas las edades, me cago en mil, creo que no tengo. Esto no es pedernal. Aquí no hay pedernal, pero me voy a llevar tres librerías. Un, dos, tres, ya van a ver por qué. Y aquí no hay. Pues voy a hacer el bowl. La vasijota. ¿Vale? Y a buscar flint. Supongo. A ver si tengo flint en los cofres antiguos. Estos de aquí. Porque por ahí sí. Y me salvo. O si tengo la varita vieja, por lo menos. Porque me tengo que meter. Ah, no. Deja. Hacemos así y a la mina. A la cuevota. Vamos a la cueva grande. Que encontramos en el capítulo anterior. Esa pequeña sensación que dices no voy a llegar, pero luego te das cuenta que llegas y respiras. Eso me acaba de pasar a mí ahora. Sin la parte de respirar hondo, claro está, pero. Tengo 16 antorchas y este bicho pone antorchas cada vez que puede. Tiene que haber algún lugar para desconfigurar eso. Lo de la varita me la tengo que volver a hacer. Pero tengo que ver el crafteo. Y no tengo ganas. No tengo ganas de ponerme a hacer eso ahora. El futuro sí. Creo que es aquí. Sí, es aquí. Oh, vale, aquí es el agua. Creo que por aquí era. Hay una entrada por abajo a esta cueva. Hay otra mina al costado. Cosa que me llama terriblemente la atención. Y la entrada es aquí al costado. ¡Muévete! Siempre me quedo trabado en la misma corriente, ¿eh? Bajamos. Me he sacado más vida otra vez. Y bajamos por aquí. Y aquí hay grava, ¿no? Grava, perfecto. Hay que sacarlo con la pala. Grava, 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 grava. ¿No flint? ¿No flint? Flint, esa es la que quería yo. Y ahora supuestamente si yo agarro una mesa de crafteo y hacemos el crafteito que nos dicen. Aquí, ahí ponemos 1, 2, 3. Esto es oscuro, por cierto. El mineral oscuro. Esto aquí y esto aquí. Vale. De Create Salis Mundis, take 3 bits de Crystal of diferentes types a combine them with a restandas. Presto, necesito. Le damos a la J, le damos aquí, le damos a teletransportarse a la casa definitiva, vamos para abajo, sacamos un poquito de comida de los hornos que creo que me voy a morir, señores, sí, señores. Vale, ¿cómo vamos de tiempo? 14 minutos, perfecto, nice timing.
Venimos para acá y en la parte de cofres sacamos uno de estos bloquecitos, lo metemos aquí, sacamos la redstone y todo el mundo contento y feliz. Ahora ponemos esto aquí, ponemos esto aquí, ponemos el bowl, ponemos uno. A ver si se puede así. No. Ahora voy a ver que no se va a poder y me voy a agarrar los cojones, ¿sabes? Salis Mundis. Perfecto. Ay, se queda el pedernal. Interesante. Vale, el tema. Vamos a hacer la otra cosa que hay que craftear, que es con madera. Con maderica. Con maderota. Vení, agarrame la... ¿Madera? Tengo que ordenar estos cofres, macho. Es que va a llegar un punto que va a ser insufrible, ¿saben? Bueno, pero me imagino que en los siguientes episodios lo haré. No sé si tengo que recargar terreno para que... terreno, ¿saben? Terreno. Terreno para que salga lo del Betweenlands o no, pero... Vale, esto aquí. Tres libros, una estantería. Vale. Y viene, se viene la magia, supuestamente, que esto se le dice magia, no, no creo que se le diga mucho magia, pero aquí va. ¿Vale? Las partículas hermosas marcan la magia y tenemos el Zaumonomicon. El Zaumonomicon ahora es distinto, tenemos la magia apócrifa, que es, ya saben, la, es la update de uno de los mods. Igual voy a ir viendo addons de Thorncross para la 1.12.2 y los voy a ir metiendo. ¿Se acuerdan que yo iba metiendo addons? Pues ahí va a ir la cosa. Por ese camino va a ir la cosa. Pero ahora el Thorncross te va diciendo que para terminar, para hacer determinadas cosas, necesitas ir avanzando. Que por cierto, tengo que, para avanzar en el capítulo de abajo, aquí, necesito el Arcane Workbench. Pero por cierto, tengo que pasar el Minecraft a español. Lo tengo en español, por lo tanto la guía del Thorncross está en inglés y me voy a cagar en todo. For that I will need to add thermometer. I will cast... Vale, pero necesito la Arcane Workbench. Que la Arcane Workbench se hace ahora con más de estos cristales. Vale. Así que la vamos a craftear. Vamos a craftear por el simple hecho de ir comiendo pasos, ir sacándome pasos de encima. Ponemos esto aquí. Podemos hacer el pedernal, el polvo de redstone y el bowl. Y sacamos esto. Y ahora agarramos esto y se lo metemos a esto. Supuestamente haciendo esto parece esto, que es la mesa de trabajo arcana que desaparece cuando la crafteas. Así que les recomiendo no hacer lo que yo hice, ¿vale? Repetimos el proceso. Pimbi, pimbi. Necesito el rojo. Se está tratando de poner una antorcha, tranquilos. Ese sonido lo tengo que soportar yo muchas veces al día, así que no se preocupen. Esto lo ponemos aquí, esto lo ponemos aquí, repetimos el proceso. Ponemos esto aquí, ponemos esto aquí, ponemos esto aquí y ponemos esto aquí. Y sacamos más de esto y le damos a esto. Y ahora sin quitarlo, accesamos a la mesa. Perfecto. Y ahora, este juego es distinto ya que tú tienes que poner cristales aquí y no funciona con lo de las varitas. Cosa que a mí me toca los soberanos pelendengues, pero no pasa nada. El tema, vamos a ir a buscar... Esto lo vamos a dejar por ahora. Por cierto, al avanzar en eso, supuestamente, si lo completo, me va a decir qué tengo hasta el momento, las investigaciones que tengo hasta el momento y cómo a seguir. Primero tenemos que hacer la observación de fundamentos. Y craftear uno de estos, ¿vale? Con el costo de bits de este de acá abajo, de 20. Y ustedes se van a dar cuenta que si yo vengo aquí, le doy clic derecho, aquí me dice que hay ciento y pico de 194 de bits en esta mesa, en este momento alrededor. El mod cambió y ahora parece ser que cada chunk tiene una determinada cantidad de bits y es como un mar donde las mareas son distintas y se va acumulando bits de distintas formas en el mod. Vale, sí, ya sé que es un poco difícil, pero trataré de explicarlo en el futuro. Es un Thorncross totalmente distinto al que nosotros habíamos jugado en Mi Hardcore Dragon 1. Se van a tener que acostumbrar a eso.
Por el simple hecho de que yo no me he acostumbrado. Es muy distinto. O sea, prácticamente no hay punto de. No hay punto. Madre mía. No desaparece. No hay punto de comparación. Vale, saco esto y saco esto. Y nos podemos ir al Nether. Necesito obsidiana. Y la obsidiana se consigue. Si conseguimos lava, simplemente teniendo un cubo. Y yo tenía un cubo aquí. Voy a dejar el libro aquí, antes de perderlo. Y ya como ven, tenemos tres guías de mods. Tres guías de mods más los pergaminos del avatar más otros pergaminos del mismo mod. Así que está súper duper bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, miren, ya creció el árbol, ¿lo ven? El árbol magnífico, justo en la intersección del bioma para que se vea la cosa más horrible existente. Pues ahí lo tienen. Eso de caer y mirar para arriba al mismo tiempo. Un detalle. Vale, voy a irme al mismo lugar. Vale, sí, voy a ir al mismo lugar donde voy siempre. Porque yo recuerdo que había lava al fondo abajo a la derecha. Y es más fácil moverme por aquí. Vale, porque esa cueva, la otra cueva, creo que era un poco ñe. Y cuando hay cuevas ñe, lo mejor es, por cierto, allá es bioma de desierto. No sé si se dieron cuenta. ¡Ah! Y sí, tengo que mostrárselos. Tengo que mostrárselos. Le damos a la J un momento. Nos vamos a donde dice bisontes y se los presento. Esto lo hice explorando fuera de cámara. Lo encontré explorando fuera de cámara. Y hay una manada de bisontes voladores aquí, que por cierto no sé por qué se quedan suspendidos en el aire, no actúan como los gas, así que no sé qué entidad de Minecraft habrán utilizado como base, voy a aprovechar que por allá hay agua, pero están súper guays, es APA, varios APAs, que son del mod del avatar, esos bichos se pueden amaestrar, no sé con qué corno se pueden amaestrar, pero se pueden amaestrar. Vamos a meternos rápido en una cueva antes de que se haga de noche. Vamos a meternos en esta de aquí, si acaso. Sí, cueva, 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 mis cojones. Tiene que haber algún lugar por aquí. Por cierto, miren, graba. Eso es un insulto en idioma lamaos. Lamaos. Esto es, creo, una ruina. Sí, parece ser una ruina. En estas ruinas no sé si le metieron cofres en esta versión. No. Vale, vámonos para abajo. Hay más cristales, así que los voy a agarrar. Porque estos cristales después de un tiempo me van a servir un montón. El chiste lo acabo de cambiar. Vale. Todos estos cristalicos me van a servir muchísimo a mí. Y estoy feliz, estoy contento. Ahora sí se siente que la serie está avanzando, ¿vale? Antes era como un poquito. Un poquito difícil ver algún avance. Eso también me va a servir, así que lo voy a picar. Pero lo que yo vengo necesitando ahora es un pelín de lava. Y la lava aparece abajo. Así que les voy a enseñar una técnica de mineo. Que es hacer 3 y 3. Gastas el doble del pico, sí, pero evitas que se te prenda fuego todo. Por cierto, tengo Scorching Head en los dos picos. Así que van a escuchar, si tienen bien alto los cascos, que hay un sonido como que se está prendiendo fuego o algo, constantemente. Así que eso. Hoy quiero dejar hecho el portal al Nether, en la parte de atrás de mi casa. Que por cierto, creo que hay un mod que modifica el portal al Nether. ¿Qué leches hay aquí? Voy a quitar esto, voy a poner. Voy a hacer esto así. Voy a quitar esto, voy a tirar esto, voy a poner esto aquí, voy a poner esto aquí, voy a sacar más antorchas. Se van a ir poniendo. Esto es roca carbonizada de un mod. Vale, pero yo lo que necesito es. Hola. Wow. Sí. No te despiertes, por favor. Hay un dragón. Hay un super dragón de la leche. Creo que está dormido, ¿eh? Sí, este es de los.
Vale. Cuando pueda matar a este tipo de aquí, puede venir. Pero ahora, como que no, porque si se me despierta, me va a hacer minga. Así que vámonos por aquí. No quiero. Hijo de puta. Se despertó. Vuélvete a dormir, señor. No, mis cosas. Una neta. Ah, que rompió un cofre. Vale. De a poco. Rápido. Bueno, que el señor está rompiendo cosas ahí arriba. Vale. Vamos a darle a la J. Vamos a darle a la E. ¿Cuánto perdí? Ah, me llevé los diamantes. Tengo el pico mamado, así que. Vamos bien. Voy a irme hacia la lava, Vale, todavía me sigue detectando el señor de ahí arriba. No pasa nada. No pasa nada. Nosotros supuestamente estamos. Bepe, se quemó la pala. Ah, no, está aquí, perdón. Uf. ¿Vieron que no era chiste de que este Minecraft es difícil? Toma, dragón épico de la nada. Estos son, me parece que superhéroes de Redstone y como me parece que voy a necesitar mucho estos materiales básicos del Minecraft, los voy a agarrar, ¿vale? Tengo 60 y pico de Redstone ya. Solo quiero la obsidiana, todo lo demás me parece efímero, superfluo, poco atractivo. Estoy escuchando al dragón que está volando por sobre mi cabeza y no me gusta un bledo. Vale, aquí arriba tiene que haber, perfecto. Voy a subir. Voy a ir subiendo. Espero no encontrarme con la bóveda del bicharraco este. Porque no me produce ninguna gracia, ninguna felicidad. I'm not happy. Vale. No más, vale. Y bienvenidos a lo que estábamos buscando, lava. Vale, vamos a abrir esto. A ver dónde he terminado. Lo escuchan, ¿no? Yo lo escucho perfectamente. Vale, y ahora ponemos esto aquí. Listo. Perfecto. Esto lo pongo aquí. ¿Qué es esto? Mineral de azufre. Mi nariz sufre. Me acuerdo. Los diálogos de las películas los tengo siempre patentes, ¿saben? Vale, y le damos. ¿Esto tiene eficiencia? No, tiene smelting. Así que va a tardar un poquito esto. Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de obsidiana. Con lo que tarda en picarse esto. Vale. Obsidiana. Perfecto. ¿En serio tardaba tanto la obsidiana en partirse? Pues no te digo que no, pero esto va a ser un pelín cansino. Tengo que tener dos porque la corriente es hacia mí. Les recomiendo ese truco siempre que tengan que conseguir obsidiana, sirve muchísimo, básicamente porque no te matas tratando de conseguirla. No creo tener obsidiana en mi casa, si no la hubiese ido a buscar. Así que, vamos, cuatro. La mitad, en realidad. Pasó bastante rápido, charlando aquí con ustedes. Es cuando te esperas en la tienda del dulcito y te pones a charlar solo. Para hacer tiempo y en nada y menos consigues las cosas. Mira, ya tenemos 6 y vamos a conseguir más. Sacamos esto. Lo raro, me gustaría saber cuál era el mod que te aparecía arriba el contador del proceso que estabas haciendo. Por ejemplo, yo ahora estoy picando obsidiana, te apareció un contador de lo que estabas haciendo, ¿vale? No sé si reinicié ahí el bloque, la picada del bloque, pero tenemos supuestamente 7. Creo 8 ahí. Y ahora voy a tener 9 en cuanto se termine de picar esto.
Vamos. Eso es. Tengo 9. 9, perfecto. Mis cálculos siempre acertados. Y ahora, el último. Vamos, no te hago rodar. Creo que sé que se está haciendo más rodar, chicos, ¿eh? Haciéndose el más difícil. Vale, bien. Tenemos los 10 de obsidiana. Nos vamos para la casa. Vemos cuánto vamos de grabación. Perfecto. Y hacemos de día. Dormimos. Hacer de día es dormir. Vale, y creo que tengo el lugar perfecto para poner el portal al Nether. Nosotros no venimos para aquí. Y es, va a ser una parte por fuera de la casa. Porque creo que instalé un mod, el cual hace que se generen criaturas, salgan criaturas del portal del Nether. No, ay, no puedo ir más atrás. No tengo mucho espacio aquí de jardín todavía. Pero voy a tener. Qué sueño, bro. Creo que lo voy a hacer en el patio de delante de mi casa. Así que vamos a hacerlo en el patiecito. Vale. Aquí, justo aquí. A ver, necesito ahora flint y hierro. Hierro no tengo encima ahora en este momento. Uno. ¿Saben qué pasó? Piqué la obsidiana con un pico de Scorching Head. No pasa nada, ¿eh? Esto es simplemente un ajuste de cámara. Vale. Listo, chicos, ya estamos de vuelta. Como ven, la magia ha hecho que la obsidiana se retransforme. ¡Wow! ¡Qué magia tan increíble! No, se llama edición. Has editado, sí. Vamos al portal al Nether. Nos vamos. Espero que me toque un buen lugar. No tengo mucho espacio en el inventario, pero nada es lo que parece. Si bien el craseo lo estoy oliendo. Lo estoy oliendo. Lo estoy oliendo. Ahí, se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Tendría que haber testeado antes de irme al Nether. Lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo, lo presiento. Ay, ay, ay. Espera. Veo algo. Veo una planta. No, hay cuarzo. Vamos a ir antorchando porque mi bicho va antorchando de a poco. Qué leches, hay plantas. Del Better Nether. Hay Blaze Wall Ore. Blaze Wall. Oh, que me da Blaze Coal, que sirve para esto. Debe tener mucho más tiempo de combustión, ¿no? Como que es un carbón distinto. Quema 20 ítems, dice. Y hay mucho cuarzo. Esto es lo que vinimos a buscar. Estoy dentro de una de un a ver, voy a ponerme un spawn que diga portal. Vale, ahí estamos. Tenemos el punto. ¿Y estas plantas qué son? Se talan, ojo. Y se cultivan sobre Nether Moss. Y tengo esto, que es una caña. Y esto, bueno, no tendría que haber tirado eso que acabo de tirar. Tengo esto que es una plantita, creo que es un sapling que no puedo agarrar. ¿Es un ojo? Slimes y un ojo. Netherbrick, nada. Slime of Creation. ¿Qué es esto? Vale, tengo el Ashe Seed. Bueno, ¿qué es esto? Tengo un ojo en el inventario. Acabo de ver un libro. ¿Qué es esto? To Home.
In my concern, I have seen to you this book to hide. Ah, este es el libro que tendría que haber aparecido cuando hice lo del me cago en todo. Ah, cuárceras. Tengo que hacerme un pico que no sea de esta mierda. Vale. Ostras, el Nether, ¿no? Tiene un montón de porquería. Así que vamos a llegar a los 35 minutos de este capítulo. Voy a ir a buscarme un pico en condiciones. Pero podría utilizar el cristal del Nether para tal. Voy a agarrar estos dos picos y me los voy a meter en el culo. Digo... Nada, no dije culo, ¿quién dijo eso? Es una palabrota, no es una palabrota, es una parte del cuerpo. Vale, ponemos esto aquí, madre mía, la cantidad de porquería que tengo encima. ¿Qué será esto? Interesante, esto, vamos a agarrar hierrito. ¿Dónde corno está el hierrito? Tengo 9 de hierro. Vale, ahí está. Es cerrado hacia el costado. Sí, es cerrado hacia el costado. ¿Esto sirve como mesa de crafteo como tal? O sí, sirve. Así que puedo utilizar esto como mesa de crafteo. Y está mucho más bonita. Mucho más bonita ella. De lo que parecía en sus ojos. Sí, ponele. Vale, aunque podría ser el piso blanco de ese cuarzo. De ese cuarzo raro, no, pero eso lo voy a dejar para las ventanas. Van a ver cómo podemos hacer un glass bonito de las ventanas. Por cierto, carga rápido el Nether, ¿no? Disculpen, my bad, no carga una mierda. ¡Despierte! Gracias. Vale, aquí estamos. Este es el cristal, que por cierto se ve raro, pero. Si nosotros lo ponemos en el suelo, queda esta textura tan bonita que no sé si este cristal se puede craftear en otros colores. ¡Oh! ¡Madre mía! He encontrado lo que estaba buscando durante tantos años. Lo puedo tintar de distintos colores. Lo puedo tintar de azul. Así que posiblemente... ¿Qué es esto? Peacock. Voy a darle con esto. Energite ingot. Interesante. Vale. O sea, ¿de qué hago? Porque puedo hacer... O sea, miren, les voy a mostrar. Puedo hacer el suelo, las escaleras. Oh, puedo hacer el suelo de esto, miren. Nosotros tenemos el bloque de cuarzo. Y si nosotros cocinamos el bloque de cuarzo, me sale este cuarzo, ¿vale? Que es el quartz burnt. Así que lo que podría hacer es tomar de los dos tipos de cuarzo distintos, de este y del otro, hacer las escaleras de quartz burnt. Y hacer el piso de las plantas de el otro, porque el quartz burn se puede transformar en escaleras, según recuerdo, ¿vale? A fines. Y podría agarrar estos picos que me sale el Scorching Heat y el Smelting rápido en realidad. Y podría utilizarlo para sacar este tipo de cristal, el cual se tinta y lo puedo utilizar para hacer los vidrios de mi casa y el suelo de mi casa. Y acabo de perder un pico, pero tengo esto. Perfecto. Así que me viene súper bien los tipos de materiales que estamos encontrando. Voy a explorar un pelín el Nether hoy. El final de este capítulo, que le queda nada. Nada, ya tendría que haber terminado. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Exploraremos el Nether, así que espérenlo con ansias. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.